Fatma Gul, yo no quise faltarte el respeto. No quiero hacerte las cosas más difíciles. Este anillo es solo para mostrarlo, para que te sientas más cómoda con la gente. Yo te ayudo. Déjame. ¿Por qué no dejas que te ayude? Sé los esfuerzos que haces para mejorar. Y yo quiero ayudarte. Quiero que todo sea mejor para ti. Tú no sabes lo difícil que es para mí. ¿Qué sabes tú? No sabes nada. Sé que te estás esforzando. Vi cuando tiraste ese pañuelo al agua. Era de él. Él te lo dejó frente a la casa. Entiendo que lo tiraste porque ya no es una amenaza para ti, Fatma Gul. Y mientras se va a la deriva, no solamente te deshaces de tu temor, también de tu pasado. Sí, era de Mustafa. Yo se lo había dado. Esa noche yo lo tenía. Y para que nadie escuchara mis gritos, me lo pusieron en la boca. Ese pañuelo me recordaba a Mustafa y a esa horrible noche. Me deshice de él para olvidar. Pero para eso tendría que olvidarme yo misma.
Nos vemos, Murat. No te vayas antes de que yo vuelva, no te vayas. Pero voy a llegar tarde, es el primer día. Es verdad. Entonces te doy un beso y te deseo suerte. Gracias. Que te vaya bien. Gracias, mi amor. Ay, ¿todas las mañanas va a haber una ceremonia? No, no, Mukades. Es el primer día de trabajo de Fatmagul, el primer día. Vamos, apúrate. El niño va a llegar tarde. Que Dios te ayude, que Dios te ayude. Amén, Rami, amén. ¿Vas a salir así, sin tomarte el pelo? Sí, me lo tomaré. Escúchame bien. Cuando le sirvas a los hombres, no levantes la cara. Sé digna, Fatmagul. No nos traigas problemas. Ay, oh, ya déjame. Habla sobre el dinero hoy. Que no te des solo unas monedas a fin de mes. Se arregló y va a ir al trabajo. Fatmagul. Esto es para ti. ¿Qué es eso? Un delantal. Lo compré hace mucho tiempo para mí, pero no lo pude usar. Lo puedes usar en tu trabajo si quieres. ¿Lo sacaste de tu baúl? Póntelo a ver si te gusta. Sí me gusta, pero no hacía falta. Es un día importante para ti. Esto será un recuerdo. Muy bonito. ¿De veras te gustó? Muchas gracias. Disfrútalo. Yo también quiero. ¿Qué hago? ¿Empiezo a trabajar? No sabes lo bien que te haría eso. Fue un chiste. Estambul no es como nuestro pueblo. Hay muchos tipos de personas, miles de peligros. ¿Qué voy a hacer afuera? Qué bonito. Así irá con mucho ánimo a trabajar. No le des importancia, prepárate. Nosotros también pasaremos por tu trabajo a saludar. ¿Qué pasó? Es que olvidé algo. Espera, todavía está arreglándose.